Eh, estem molt contents d'estar aquí esta vesprada eh presentant el el programa de del Partit Socialista per a per als pròxims eh anys. Eh, bé, els, els principis del programa pues, eh, són, són, són molt senzills, són molt fàcils. És una ciutat viva, és una ciutat viva, és una ciutat dinàmica, una ciutat de futur, una ciutat pensada per a viure, per a les persones, i, i tenim moltes propostes. Eh, hem fet un programa eh, molt breu, sintetitzant algunes de les propostes que són més, més importants i, i, i bé, convidem a tots a, a que puguen llegir-lo. Eh, com a alguna pincelada, a mi m'agradaria... Eh, parlar de, de les propostes de cultura, les propostes que, que tenim per dinamitzar la, la ciutat i que estan centrades eh, sobretot en la joventut, que ens pareix que és fonamental, que és el, el futur d'esta de, ciutat. Són propostes d'agenda cultural, agenda d'oci, però també d'espais, de, de viure aquests espais, d'habilitar espais de cultura i de descentralitzar els espais habituals i sortir amb, eh, la cultura al carrer i als barris i, 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 i que tots tinguem accés a a, a activitats i a, i a l'oci i a la cultura que, que ens mereixem en aquesta ciutat. Tenim propostes també per a l'educació, perquè és fonamental. Volem recuperar l'aula de cultura, que és, eh, durant molts anys Nobel ha sigut aula de cultura a, a la Universitat d'Alacant i això és un projecte que està en standby i que ens agradaria recuperar perquè de la mà de la Universitat d'Alacant pot vindre a Novelda eh, coses tan interessants com, com a teatre, cinema, música i exposicions. Hem treballat amb ells eh, durant els 14 mesos que hem estat governant la passada legislatura i, i anem a continuar a treballant amb ells eh, els pròxims 4 anys. Volem també eh, eh, posar l'accent en les festes eh, de novel·la. Volem recuperar les festes patronals, i treballar eh, de manera eh, individual lo que és el concepte de la festa patronal que s'ha anat perdent eh, durant dos anys, sense oblidar eh, els germans de les festes eh, de Santa Maria Magdalena, que són els, els, moros i cristians, que també són un pilar fonamental. Amb ells volem reprendre un projecte que teníem, que era eh, convertir el casal fester en un museu de la festa. D'aquesta manera també eh, tenim la, 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 la possibilitat d'anar construint un producte turístic turístic, un producte que oferir a tota la gent que ve a Novelda a passar eh, un dia a, a, a viure a la ciutat com a turisme d'interior, perquè ja estem oferint moltes coses com el modernisme i, i tenim doncs, els edificis modernistes, tenim el casino, tenim moltes coses i, 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 i que pensem que la festa, els moros i cristians, que és algo tan propi d'Alacant, de, 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 de la comarca i de Novelda, eh, també és algo que, que pot il·lusionar a, eh, al turista que, que ve i ho, volem, i ho volem fomentar. Volem un oci saludable, comentava, per a la joventut i amb això el que anem a, a treballar serà també eh, els esports, millorar les instal·lacions deportives i sobretot tindre un pla estratègic eh, per als esports que es permete permetisca eh oferir una eh oferta variada, àmplia i que arribe a tots. També continuarem treballant eh es esports escolars amb amb les escoles perquè és algo que l'experiència ens demostra que que és molt saludable, molt interessant per a fomentar el treball en el equip i i la i l'esportivitat. Aquestes són algunes eh de les propostes que que tenim, tenim moltíssimes més, però el que tenim sobretot és moltes ganes de treballar, de reprendre tots els projectes que van quedar en stand-by, eh, fa, eh, quasi tres años y, y tornar a, a, a dinamizar eh, este pueblo tal y como está en FEM y que está en FEM Bien, el programa del Partido Socialista de Novelda, el programa con el que nos presentamos a las elecciones municipales para conseguir la novelda que queremos, es, estoy seguro de ello, el programa más realista de los seis que se presentan a estas elecciones. Y es el más realista porque tenemos... A pesar de ser un equipo muy joven, tenemos la experiencia de 14 meses de gobierno en la eh, mediante el cual no prometemos aquello que sabemos que no podremos cumplir si estamos en el gobierno, ni tampoco aquello que no sabemos si podemos llegar a conseguir. Y es por eso que hemos preferido hacer un programa en el que estamos dispuestos a cumplirlo todo. No es un brindis al sol. Son eh, propuestas claras y concretas. Que necesita Novelda y que los socialistas eh, vamos, a, vamos a ejecutar en los próximos cuatro años si estamos en el gobierno, como, como estoy convencido de que así lo quieren la mayoría de los ciudadanos de Novelda. Nuestro primer puntal va a ser la eficacia y el control en la gestión de la Hacienda Municipal. Nuestro objetivo es sanear la economía del ayuntamiento y acabar la legislatura rebajando la deuda financiera dejando atrás el plan de ajuste y que por fin esa mejora llegue a los ciudadanos. Aquí hay un cambio sustancial entre los que ahora no gobiernan. Nosotros no vamos a hacer eso solo para congratularnos de ello y presentar gráficas al final de la próxima legislatura, sino porque nosotros queremos mejorar los números para que esa mejora le llegue a las personas, para recuperar los servicios que hacen mucha falta en esta ciudad, para que los ciudadanos vean en sus impuestos cómo repercuten en esa mejora. Nosotros no queremos sanear la economía como un fin, sino como un medio para conseguir el resto de propuestas que conforman nuestro programa electoral. Además, nos comprometemos a no aumentar la presión fiscal, es decir, a no subir los impuestos más allá de lo que suba el IPC, de lo que suba la vida. Y además con el horizonte de que si somos capaces de ir dejando atrás el plan de ajuste, ...si somos capaces de suavizar el, de suavizar el plan de ajuste... Eh, ...bajarlos, incluso eliminar algunas tasas... ...como por ejemplo las instalaciones deportivas... deportivas ...para fomentar eh, el uso del deporte... ...y de la cultura de nuestra ciudad... ...vamos a dar un primer paso muy importante... ...es fundamental aunar sinergias... ...con los gobiernos de España presididos por Pedro Sánchez... ...y con el gobierno de la Generalitat... ...presidido por Chimo Puig... ...ya se ha dado un primer paso... Hace unas pocas semanas, la presión de los alcaldes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que preside nuestro compañero y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha hecho que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, tome una medida fundamental para Novelda, fundamental para los cuatro años. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha puesto en marcha un mecanismo mediante el cual Novelda va a poder aprobar en muy pocas semanas, en este ayuntamiento, una refinanciación de la deuda municipal. Eso nos va a permitir conseguir disponibilidad presupuestaria para cumplir todos los, todas las propuestas que llevamos en nuestro programa. Por eso no hemos escrito por escribir en el programa, hemos puesto aquello que estamos convencidos de que podemos llevar a cabo. Otro pilar fundamental va a ser el Plan General de Ordenación Urbana, pero no lo decimos y ya está. No puede ser que la gestión urbanística del actual equipo de gobierno, en cuatro años al frente de la Concejalía de Urbanismo, haya sido liquidar un contrato y licitar otro. A ese paso en los, tardarán 20 años en planificar la novela de los próximos 20 años. O sea, un nivel y un ritmo eh, insuficiente a todas luces y nosotros nos comprometemos en la próxima legislatura a aprobar con participación ciudadana el plan general, el plan general estructural y el plan general pormenorizado, a acabar el plan general que por fin necesita novelda. Otro de los pilares será la mejora en las instalaciones deportivas. No pueden estar más abandonadas. Esta, ahora, ahora el señor Esteve lo presenta como uno de sus proyectos estrellas de campaña. Lleva usted cuatro años y no ha hecho nada por las instalaciones deportivas. Nosotros pretendemos actuar con urgencia sobre el campo de césped artificial, sobre los vestuarios, sobre las pistas polideportivas, finalizar las obras del velódromo y dinamizar su uso. Y sobre todo construir un skate park y un workout que nuestros jóvenes demandan. Y por último, otra de las premisas básicas que llevamos en nuestro programa, los conservatorios de música, danza y la escuela infantil. Vamos a gestionar con la administración autonómica, con el gobierno de nuestro compañero Chimo Puig, para conseguir una financiación adecuada para estos servicios. Nosotros nos comprometemos a mantenerlos. Los ciudadanos nos advierten todos los días del riesgo de que Novelda se convierta en una ciudad dormitorio y de que no hay ocio y cultura. Y aún así hay quien se atreve, como el señor Esteve, a sembrar discordia, a desprestigiar estos servicios de calidad educativos y a, sus, y a los profesionales que trabajan en él y a poner en la picota el orgullo educativo de Novelda que son sus conservatorios. Nosotros no vamos a permitir ese flaco favor que se le hace al futuro de nuestros jóvenes y vamos a trabajar con el gobierno valenciano para conseguir la financiación adecuada. En definitiva, como ya hicimos en 14 meses con muy poco presupuesto, conseguimos darle la vuelta a Novelda en muchos aspectos. Yo os hablo de infraestructuras. Con muy poco presupuesto hicimos mucho. Pues ahora vamos a hacer mucho más porque tendremos... Como he dicho antes, gracias a esa refinanciación de la deuda, más disponibilidades de presupuestarias para asfaltar las calles, para mejorar las aceras, con criterios de accesibilidad universal para todos y para todas. Tenemos muchas propuestas. Yo os invito a consultar nuestro programa de gobierno, que repartiremos eh, por toda Novelda, que estará disponible en la web. Ahí están todas nuestras propuestas concretas. El programa de gobierno que Novelda necesita y el programa de, no de gobierno que el PSOE va a poner en marcha. Bueno, y este programa, como no puede ser de otra manera, porque es uno de los pilares fundamentales de las políticas socialistas, va a ser un programa social. Van a ser cuatro años sociales porque hacen falta políticas sociales en el pueblo. No puede ser el atasco brutal de dependencia. La gente necesita agilidad en los servicios que, que la entidad pública presta a las personas. Hay que trabajar en tres ejes fundamentales a las personas más necesitadas. Hablamos de la infancia, de los dependientes y de las personas mayores. Nosotros intentamos poner en su día el centro de día de menores. Después de recibir la subvención de Consellería, el actual equipo de Gobierno devolvió ese dinero a Consellería. Y eso no puede volver a pasar. Trabajaremos para conseguir ese centro de día y darles a la infancia el futuro que se necesita, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad. Trabajaremos por el asociacionismo, dándole una vuelta a las subvenciones de las, de las asociaciones sociosanitarias. Intentaremos, por todos los medios, tratar con consellería para que Consellería nos vuelva a poner el servicio de ambulancia 24 horas, que tanta falta le hace a muchas personas de nuestra ciudad. Intentaremos fomentar eh, un voluntariado entre personas mayores y jóvenes para dinamizar la sociedad. Crearemos o pondremos otra vez en marcha la oficina vivienda. Que el actual Gobierno, después de tener la Oficina Antidesahucio, la cerró. Y por fin podremos tener una ciudad libre de desahucios, porque trabajaremos con todas nuestras fuerzas para ellos. Intentaremos, no, lo haremos poner en plan el, en marcha el plan de igualdad. No puede ser que después de una legislatura entera perdida, se cierre la legislatura sin tener aprobado el plan de igualdad, cuando todos los municipios del alrededor nos han pasado y seguimos incumpliendo la legalidad vigente. Se trabajará por poner desfibriladores en los espacios públicos y así tener una ciudad cardioprotegida. Y, sobre todo, una medida muy importante que pusimos en marcha los 14 primeros meses de gobierno y que mantendremos por encima de todo es mantener los comedores escolares fuera del horario del, del periodo lectivo, porque ningún niño de novelda sea cual sea la situación de su familia puede pasar necesidad y las administraciones públicas mirar para otro lado. En definitiva, queremos gobernar para las personas, porque ...la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos. Evidentemente mis compañeros han desgranado eh, por sectores... ...algunas de las principales propuestas, las propuestas son muchísimas más... Eh, ...os invito a que entréis a la página web www.franmartinez.es... ...para desgranarlas cada uno individualmente... ...y que pueda apreciar eh, completamente eh, la totalidad de nuestro programa... Hay otra, hay otra sección muy importante y que a lo largo de estos tres años ha sufrido un total abandono, que es al final eh, la gestión de, del Ayuntamiento. A lo largo, como digo, este equipo de gobierno, la gestión del Ayuntamiento ha sido un completo fracaso. Y nosotros nos comprometemos desde el primer momento, desde el minuto cero, a poner en marcha otra vez la administración que queremos y que nos merecemos, eh, la OMAC. El servicio de atención al ciudadano no puede continuar de la manera en la, en la que está, no presta un buen servicio. Desde que este equipo de gobierno y el señor Esteve realizaron este cambio, todo ha ido a peor. Eh, la administración electrónica, tres cuartos de lo mismo, no puede ser que tengamos una, una, una situación más propia de, de países en vía de desarrollo que no en, un, en una localidad de, de, un, de, un, de un país como España. Eh, otras, otra cuestión fundamental es el tema de la participación y la transparencia. Eh, los consejos sectoriales tienen que ponerse en marcha desde el primer momento porque son herramientas fundamentales para escuchar a los ciudadanos. Pues que además ha habido otra cuestión fundamental que pudimos verla en el, en el último pleno, y es la ausencia y la falta total de negociación y diálogo con todos los sectores en este caso del ayuntamiento, pero también con los sectores productivos de, de la ciudad. Y aquí radica uno de los principales problemas que ha adolecido este, esta ciudad y, sobre todo, que los equipos de gobierno que, por desgracia, nos han, nos han precedido no han puesto énfasis, que es un proyecto de futuro. Noelda actualmente adolece de un proyecto de futuro para los ciudadanos, tanto actuales como venideros. Evidentemente, eh, la situación económica de los sectores productivos. Todos estamos al tanto de lo que está ocurriendo en, en Novelda y un sector fundamental que ha entrado en una crisis. Y el ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta realidad. Hay que poner en marcha un plan de diversificación industrial ya. Para eso es fundamental contar con los organismos y con las administraciones superiores. En Generalitat tenemos el compromiso de ellos de que Novelda será especial, un lugar de especial relevancia precisamente por la situación que tenemos. Por tanto, lucharemos y trabajaremos del primer día codo con codo para realizar un plan de diversificación industrial. Al mismo tiempo, eso debe ir acompañado de acciones en la administración. Es incomprensible e intolerable que. Haya empresas que quieran asentarse en Novelda y vean sus proyectos paralizados por una mala gestión del ayuntamiento. Cualquier empresa que desee asentarse en Novelda hay que agilizar esos trámites porque al final eso es futuro, eso supone empleo para la población en, una, en un momento en el que cuanto más posibilidades haya para nuestra gente, mejor. Y hablando de empleo, además eh, nos comprometemos a que como mínimo un 1% del presupuesto municipal se destine a empleo. Así lo hicimos cuando fuimos gobierno, también lo exigimos cuando fuimos oposición y es que es fundamental para poder por lo menos dar eh, visos de posibilidades a nuestra gente el acometer y el acogerse a todos los planes de empleo que salgan de vías, vías superiores, bien sea Administración Nacional, bien sea Administración Generalitat. Pero es que además eh, Generalitat menciona en ese aspecto ha puesto en marcha en el último año ha puesto el, el centro tecnológico en, en la ciudad en la ciudad de la luz el centro digital no puede ser que durante un año este gobierno no haya hecho nada no haya iniciado conversaciones con Generalitat precisamente para que Novelda sea una de las subsedes de este centro digital evidentemente es una de nuestras prioridades nosotros ya tenemos bastante avanzadas esas negociaciones con Generalitat, precisamente para conseguir que Novelda se abra a eh, nuevas posibilidades, nuevos sectores y, sobre todo, a esa tecno, eh, tecnificación y tecnología que tanto ambicionamos. Como digo, al final se trata de, de un programa de gobierno eh, basado también en una experiencia de gobierno y, sobre todo, perfectamente medible, evaluable y que sobre todo queremos que la gente nos exija una vez eh, nos den esa posibilidad de gobernar. Evidentemente, eh, quería aprovechar también esta, esta declaración ante los medios para dar las gracias a todas las personas, a todos los colectivos de novelda que han participado también en la elaboración de, de este programa, porque no solo es good eh, este... Este programa no només ha sigut cosa de, 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 de nosaltres, dels consellers i dels militants que formen part del Partit Socialista, sinó que a través de xarxes socials, a través de reunions que hem estat fent durant aquests quatre anys, tant sent govern com sent oposició, totes les reunions que hem mantingut en veïns, en veïnes i en col·lectius, ens han donat les seues propostes, ens han donat les seues reivindicacions, to, eh, les quals hem intentat incloure totes dins. Per tant, Eh, una vez cada mes, os invite a, a visitar la web, a un el programa completo. Y sí que me agradaría acabar en, en, una, en una frase muy clara y muy bien de lo que supone para nosotros este programa de gobierno. Este programa de gobierno supone ni más ni menos que la novedad que queremos, la novedad que nos merecemos y, sobre todo, es un programa de gobierno centrado precisamente en eso, en las personas y en tener la novela que esas personas quieren.